israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he dejado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario. Hoy estamos iniciando esa etapa de nuestra meta principal camachista, que es fortalecer la espiritualidad en las familias camachistas. Para eso, pues, poner en manos de Dios, nuestro principal aliado, para que nos bendiga el trabajo escolar, para que nos permita tener una buena actitud en el trabajo que desarrollamos. Estamos dando gracias a Dios porque este año ha sido muy productivo. Iniciamos con los docentes completos, son 25 docentes, 3 directivos docentes, 8 administrativos, y recibimos la capacidad total, que son 500 estudiantes. Tenemos algunos cupos en preescolar, pero los demás grados de la institución ya están completos. Iniciamos ya nuestro restaurante escolar, que es un valor agregado. Eso nos ayuda a mantener la cobertura educativa. Es una estrategia del Ministerio de Educación Nacional. Es un complemento alimenticio tipo almuerzo preparado en el restaurante de nuestra institución. Estamos gestionando la terminación del techado de la cancha porque fue un proyecto del año inmediatamente anterior. Ya nuestro alcalde Hermes Ortiz ha estado gestionando y el día de ayer se restableció el proyecto. Esperamos que en el término de unos 15, 20 días ya sea una realidad. Muchas gracias a Telesan Gil y a todos los medios de comunicación, que gracias a ustedes nos ayudan a educar. Son parte indispensable en la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad sangileña. Mil y mil gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando una misa, pues, para empezar el año, ya que nuestro colegio está muy encaminado hacia lo espiritual. Estamos fortaleciendo lo espiritual para los niños y para nosotros los jóvenes. Nosotros, como estudiantes de undécimo, empezamos hoy dirigiendo la misa, y así será cada tercer miércoles de cada mes. Para nosotros representa algo muy importante porque es ese acompañamiento de estando de la mano de Dios para fortalecernos y avanzar todo este año con muchas fortalezas y las mejores notas para ser los mejores y caracterizarnos. Nuestros padres de familia están muy atentos. Ahorita, pues, gracias a ellos se han hecho muchas actividades. Ellos nos están haciendo mucho acompañamiento, están de la mano con los estudiantes y profesores, y pues agradecemos mucho eso. Germa y fecundo de unidad y de esperanza. Cristo, luz del mundo, escúchanos. Sepan reunir en torno al Señor a toda la familia de los hijos de Dios y les sirvan humildemente con la palabra y el ejemplo. Oremos. Cristo, luz del mundo, escúchanos. Por los responsables de la educación en el Colegio Luis Camacho Rueda, para que se esfuercen. Y hoy estamos aquí empezando nuestro año lectivo, pidiendo la bendición de nuestro Señor Jesucristo, porque uno de los principales valores que inculcamos en nuestro colegio es la espiritualidad, más que la religiosidad. Entonces es venir a encontrarnos con el Señor, y hoy, como lo dijo el mismo Padre terminando la Eucaristía, tuvimos un parte de victoria porque todos los estudiantes estuvieron atentos, hubo contacto de mente, de alma y de espíritu con nuestro Padre Creador, porque nosotros consideramos en el colegio que si formamos a nuestros estudiantes con valores cristianos, con amor y temor a Dios, estamos haciendo bien la tarea, porque un ciudadano, una persona que cree en Dios, pues no le va a hacer daño a nadie, va a trabajar por el bien suyo, por el bien de la comunidad y por el bien del medio ambiente, que es la misión y la visión que tenemos en nuestro colegio, crear en el espíritu del emprendimiento, del cuidado del medio ambiente y de ser buenos seres humanos, que es lo que buscamos en nuestra educación y en nuestro colegio Luis Camacho Rueda. Dame tu luz, dame tu sabiduría, dame tu fuerza, Señor, para empezar este año con una actitud positiva, para empezar este año con un corazón abierto, con buenas expectativas, con ese deseo de aprender, de dar lo mejor de mí mismo.
porque queremos que los niños y las niñas también reflexionen frente a esos valores que debemos practicar en la vida diaria y de alguna manera desde este proyecto aportar un granito de arena para la mejora de la convivencia a nivel de la institución y a nivel de las familias. También nos acompañan a veces algunos papitos, algunas mamitas que sacan un espacio de su tiempo para compartir este espacio con sus hijos y de alguna manera también aportar en ese ejemplo que debemos dar en la formación cristiana. Nelly Villasús Pérez, directora este año del grado 11, el grado que ha organizado hoy la Eucaristía dentro del proyecto de espiritualidad que desarrolla el Colegio Luis Camacho Rueda. Tenemos programadas las celebraciones litúrgicas cada miércoles y este año pues esperamos continuar con la formación cristiana. Consideramos que es importante, que es vital, puesto que se brindan los espacios para que se fortalezcan los valores cristianos, para que haya una mejor comunicación con nuestro Padre Celestial y para que de esa manera podamos dar buenos frutos finalizando este año. Agradecemos al Padre José Luis Madero, quien nos va a acompañar este año en este gran proyecto. Que he dejado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario.